Bueno, amigos, entonces vean el caldito. Ya está quedando bien riquito. Y pues esta es mi hermanita linda. Hola, hermana. Ahí está. Y pues ahorita van a echar lo que es el... Bueno, entonces van a echar lo que es el elote. Yo todo el elote que me mandó, che. Está bueno. Y ya quedó el caldo, miren, mucha. Ahorita estoy echando lo que es el whisky. Porque la papa es fácil de cocinar. Cambio las papas son fáciles de cocinar. Se cocen rápido. Pero fíjate que algunas no se cocen, va. Hay unas que no, vos. Bastante, que echarle bajate juego para que se cosa. Ajá, ahorita vamos a sacar la sopa. La sopa. Sopa Nor. Ahí se va a consumir. Ahí se mira bastante por las verduras. Ajá. Pero como ella me mandó bastante verdura, pues yo también tengo que echar la verdura. Tampoco no voy a echarlo yo, va, porque yo sé que no es mío. ¿Qué tanto hace así, pues? Que tiene una gripe bien fea también. ¿Las tres estamos así? Bueno, entonces continuamos. Ahorita ya eché la verdura. Voy a probar cómo está de sabor. Mucho humo. Y el humo me molesta a mí ahorita. Está bien rico. Entonces, le voy a agregar también consomé. Y nosotros tenemos que ir a preparar nuestra comida también todavía. Vamos a comer guisado de res. Quizá es malaya, dijo uno. No, pues está bien. Solo la verdura falta y listo. Vale. Bueno, entonces ya salió la comida. Y pues va a salir, ya salió. Ay, se ve mi aceite. Yo alzo mi aceite en este bote cuando sale el cuando frío el pollo. Ajá. Ay, me agarro un aire aquí. Ay, mal. Bueno, amigos, entonces ya el caldo ya salió, gracias a Dios. Ahorita pues le voy a decir a la muchacha, no sé si su marido lo va a traer. Porque no me... Ajá. Porque no me animo a llevarle. Está caliente. ¿Y a ver? Y le tomamos una foto así bien bonita. Es así. Está. Sí. Entonces, amigos, gracias a Dios, ya terminé el caldo, ya salió así como ella quería, pues, porque ella, de asar, creo que ellos lo van a asar, me avisó. Ajá. Entonces, ahorita, pues, ella lo va, no sé si su marido lo va a avisar ahorita, si lo van a traer o se lo vamos a ir a dejar, porque a mí me da miedo llevarlo, está caliente, o su marido lo van a ir a traer, pues, porque yo no me responsabilizo ir a dejarlo hasta allá. No queda lejos. Esta cuadra no queda, que la segunda, pero me da miedo llevarla. Que también me cae con el caldo. Imagínate vos si me caigo con el caldo. La gallina vale 150. Y ay, como 60 de verdura o 70 verduras, digo que se gasta. Sí, porque todas valen más. Todas las cosas tan caras. Ese vos. Día que yo hice caldo de res gasté como 150. Y eso es carne y verdura, pero no le eché casi todas las verduras. Y gracias a Dios, ya salió. Igual yo ahorita también me voy a empezar a cocinar. Voy a hacer algo allá con mi mamá, a ver qué vamos a preparar para comernos nosotros, ¿verdad? Porque eso ya es, ya yo solo hice favor. Uh-huh. Solo hice favor de hacerle la comida, ¿va? Porque mientras se puede, pues uno lo hace. Uh-huh. Mientras se puede, pues no, ¿va? Usted. ¿Qué? Uno no quisiera, aunque yo quisiera, dice, pero... No se puede. Sacúdase los mocos, pues. Ajá, uno quisiera, pero uno no puede, pues. Entonces, gracias a las personas ahí que siempre nos ven. Y ahorita, pues, vamos a ver qué vamos a comer nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y a la muchacha, pero a nosotros. Solo le quería comentar a ustedes que el elote es criollo, no vayan a pensar que es de... Ese es amarillo. Es amarillo, no. Esos son criollos. Es que es de esos... ¿Vos ves esos amarillos? Ajá. Hay blancos y hay amarillos. Ajá. Yo he visto.
No, lo amarillo es que, que compramos nosotros siempre, pero la gente mira, creo yo. Sí, has grabado vos esos, va. Vaya, conocemos también de res. Entonces, gracias, amigos. Y yo le agradezco mucho a las personas también que me han tomado precio. También a las personas que siempre me apoyan, mucha. Tanto como me apoyan en el canal, también tengo apoyo aquí en mi aldea. Exacto. Muchas personas a veces vienen y me dicen, hacen un favor, yo lo hago. Igual cuando a veces, mire, pues, yo digo, todos necesitamos favores. Más algún favor vamos a necesitar. Bueno, ¿qué quiere? No, oh, eso no. No, ahí no hay nada. O sea que todo favor. Tenga, ven, voy a hacer carne. Voy a traer piedra. Lleve piedra aquí, juega ya. Ay, no aguanto mi cabeza. Pues sí, uno cualquier favor que uno va a necesitar, uno lo puede hacer. En cambio, cuando no se puede hacer favor, aunque uno quisiera, pues, no se puede. En los cachos pone el aire. Esa no, es comida. Aunque uno quisiera el favor, pues, pero yo digo, va. Cuando alguien viene a hacerme ese favor, yo lo hago, muchacha. Yo lo hago porque mientras yo pueda, mientras yo no pueda, no lo puedo hacer. Y yo le agradezco mucho a esa muchacha también, que ella, pues siempre nos hemos llevado muy bien. Y igual hay personas que vienen, igual en la venta de pistones, en la venta de atol, siempre hay personas que me apoyan. Porque hay personas que encargan hasta 10 vasos. Y pistones, hasta 20 pistones. Y yo le agradezco mucho a esa persona, pues, porque siempre me apoya. Y es muy bonito tener un dinero extra. Porque que alguien venga, va, y te dice, vete a estar, va, vos lo haces. Y de repente viene y te paga. O sea que uno trabaja, pues. Y así como yo hago la venta de atoles. Viene la venta de atoles y luego me dicen, dame 10 vasos. Vaya, luego me lo doy. Pero al rato me vienen a pagar. O sea que es un dinero extra que uno tiene. Ajá. ¿Qué es? No, oh. Igual cuando uno también dice, bueno. Bueno, disculpen ahí. Pues sí, que él y cada que quiere, ustedes que quiere eso, que quiere el otro, y así está. Bueno, entonces, igual la muchacha que me pidió favor de hacer esto, no vayan a pensar que yo le voy a cobrar. Es que es un favor. Ajá. Ajá. Ella, como a veces yo le voy a hacer favores, a veces ella me dice que yo vaya a verla o a cuidar, pero a veces ella me da dinero, bueno, me da. Pero a veces yo no lo recibo. No, pues. ¿Por qué? Porque a veces, o sea que todos necesitamos favores. Y cuando yo voy a necesitar un favor, espero que me brinden la ayuda. Bueno, así que. Tapalo, pues. Me dijo a mí que entre un rato lo van a traer, dice. Así digo. Entonces voy a traer tapadera, la voy a tapar y ahí quedamos todo. Así que gracias por siempre el apoyo de ella, va a brindarme. Entonces, que Dios me los bendiga mucho y me los cuida a cada uno de ustedes. ¿Qué quiere, Peli? Dale, hombre. Es que Eli plato quiere. Ahí está, va a jugar. Entonces, ahí sí que, como dijo aquel, va, se va a ir mi caldo. Mi caldo rico. No, porque no es mío, muchacho. No, no estoy, Rosita. Ajá. Bueno, amigos, gracias ahí por apoyar a Rosita, bendiciones a cada uno de ustedes y pues espero que les guste este video que ella hizo y pues espero que le sigan apoyando siempre su canal. Bienvenidos sea a todos y pues gracias por comentar, dejar sus lindos comentarios, malos comentarios, gracias por dejar sus likes. Y pues bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios me lo cuide y me lo protege siempre. Ajá, y dice que el hermano lo van a traer. Pues, ah, el hermano. Que la esposa no estaba trabajando. Ay, Dios. Sí, pues. ¿Cómo está el pochito trabaja? Cuando me dicen, te mandé dinero, pon el billete así para la foto. Bueno. ¿No me vas a tapar, Rosita? Sí, lo voy a tapar. Lo voy a tapar. Bueno, amigos, entonces ya quedó todito. Ahorita la Rosa fue a traer una tapadera para tapar la comidita. Y pues ya el muchacho ya lo venía a traer, va. Entonces,
Nos miramos en el próximo video. Espero que les guste este video, como dije, va. Va, pues, Rosita, dejamos este dedo por acá. Adiós, Rosita. Bendiciones.